Ahora sí que mi mamá nos cuenta que cuando nacíamos, cuando nacía una niña, pues, mi papá pues no les hacía caso, ¿no? Que él siempre quería niño. Luego mi mamá dice que nací a los 7 meses, era un problema para mi mamá más que nada. Y ya pues muchos pensaban que me iba a morir. Decían, no, pues se va a morir esta niña. No, ya no le des de comer. O déjalo que se muera. Total, es mujer. De chica, viera usted, también sufrí. De chica con mis padres, también así me levantaban a las 5 de la mañana para que le voy a echar lumbre al brasero así en el suelo. Chiquilla era yo de 6 años. Y yo pues era muy obediente, pues yo era la obediente, pues para que no me pegaran, pues yo me levantaba, pues. Yo le iba a echar lumbre al brasero así cayéndome de sueño, me refregaba en los ojos. Y mi mamá se iba al molino. Tenía yo para que tendría yo como 10 años, la edad de mi niño ya. Ya me ponía mi mamá a hacer tortillas. Me ponía mi mamá a moler en el metate, el atole, que hacer tortillas. A lavar, a remendar, todo pues, y luego a cuidar a los niños. Porque ya a los 2 años, pues al año ya le quitaba el pecho y les empezaba a dar mamila. Y entonces pues pues yo fui cuidando a mis hermanitos. Los fui creciendo a todos. Yo los estuve cuidando cuando tenía de 2 meses hasta que cumplió 1 año. Como que en 18 meses lo cuidé. Mi mamá trabajaba, yo me quedaba con él. A veces descuidaba mucho la escuela. Me iba desarreglada a la escuela. Y por eso siento que soy como su mamá, más que su hermana. Porque la mujer, aunque sea chiquita, tiene la cruz pesada, una mujer. Yo pienso que es más duro el trabajo de las mujeres, porque es más trabajo. Cuidar a los niños, darles de comer. En cambio, los hombres, cuando llegan del trabajo, nada más comen. Y ya está la comida lista cuando llegan. Las obligaciones de nosotros, las mujeres, era ir al molino, atender a los hermanos. Pues yo cuando fui a la primaria de este tercer año, yo ya tenía que hacer sopas para cuando llegaran mis hermanos a comer. Tenía yo que estar puntual con la ropa, con todo lo que ellos iban a necesitar. ¿Y con la mano? Ya voy. Unas tortillas, por favor, ¿no? Y el agua. ¿Sabe por qué fue así con nosotros? Y con los hombres no, porque tenían sus pelotas, podían salir a la calle. Y nosotros no, metidas en la casa. Los hombres no ayudaban en el trabajo de la casa y nosotras solas teníamos que ir a traer leña y a echar tortillas. Como yo soy la mujer, pues ella me estaba diciendo a mi mamá, pues tú eres mujer, tú es que debes de hacer esto, ella me estaba diciendo. Y sí, comprendí lo que dijo. Porque hay muchos, ¿no? De que, o sea, como mi papá no quería a nosotras, éramos tres. Y dice, no quiero niña, porque es niña, no, luego no se no sabe hacer nada. O sea, no sabe rozar, no sabe. Y más que nosotros metimos monte y nos íbamos a rozar. Y nos cosechamos ajolín, todo, el arroz, frijol, yuca, camote, de todo. Yo crecí trabajando en la milpa. Así, siempre y todavía sigo trabajando, ayudando al viejo, porque vino a resembrar.
Yo, a mí, yo, ni nadie, ni mis hermanos, ni mi papá, ni nadie, a mí me hacía menos. Porque yo del campo, yo le conozco todo lo del campo. Yo sé trabajar con tareco, yo sé trabajar con machete. A mí ningún hombre me va a enseñar a trabajar en el campo. Ni una mujer me va a enseñar en mi cocina. Cuando yo ya crecí, deseaba yo saber leer. Ya no quiso mi mamá que yo fuera. No, dice, ahí está tu escuela. Aprende a hacer tortillas, aprende a lavar, a planchar. Le contaba a mi mamá que dice que cuando ella fueron mis hermanas creciendo, pues sus abuelitos le decían que no fueran a la escuela, porque iban a aprender a hacer carta para el novio nomás. Y por eso casi no fueron ellas. No me mandaron a la escuela porque mi papá no quiso. Me decía que no soy hombre para ir a la escuela. Pues porque a veces luego dicen los papás que las mujeres pues que no les van a responder pues en sus estudios. Pero a veces yo digo que si a mí me hubieran mandado pues hubiera sido diferente. Si yo hubiera ido a la escuela pues hubiera tenido otras oportunidades. Pues estoy pensando ahora de que ahora estoy pensando de que sí voy a meter a la escuela. Como mi padre no me dejó estudiar, pero ellos sí la voy a dejar estudiar. Eso la estoy pensando ahora. Pues por mi cuenta iguales son los niños con las niñas. Iguales hay que darles estudio. No porque es niña abandonarla, sino darles estudio a las niñas para que sigan adelante. Crecí, luego después me pidieron a la de 13 años y no quise yo casarme, mi papá tampoco. Pero después me pidió mi marido y luego allí sí quisieron ellos y me casé con él de 14. Porque el arreglo de mi casamiento fue de que mis papás y los papás de él arreglaron. Él no fue ni mi novio, ni me habló, ni nada. Casi esté con él, le dije a mi papá. Dice, ¿cómo? Ah, ahora verás, sí que me pega. Entonces que ya no dije nada, me casé. Me hicieron muy buen fandango, me hicieron presentación, sacada de novia y una grande boda, pero para mí no. El puro llorar se me fue mi boda. Ahora yo cuando me iba a casar, pues veía yo a las novias, a los novios, ¿no? Que se vestían. Y decía yo que por eso me casé. Porque dije que me voy a vestir de novia. Eso es lo que uno pensaba antes. Porque los hombres para ganar tienen mucha boca para hablar, para decir que te quiero, que no vas a sufrir, que quién sabe qué. No es cierto eso. Nada más lo hablan. No, porque es cierto. Ya que ganen a la mujer, ya. Entonces son reyes, entonces ellos mandan, ellos lo que dicen. Se salen a andar y nadie le va a decir qué. Pero yo estaba, siento que a pesar de haber que tenías 21 años, estaba muy tonta todavía. Porque yo creía, ay, me voy a casar y voy a ser bien feliz. Voy a tener mi casa bien bonita, bien arregladita. Y mi marido va a llegar bien contento y vamos a tener 2 o 3 hijos. Así pensaba, pero no es así.
todo fue al revés y por eso me desilusioné bastante con eso. Mi niña grande, cuando platica conmigo, pues dice ella, no mamá, si ahorita yo tengo 18 años, pero no porque tengo 18, porque empecé a arreglar apenas, piensa usted que me voy a casar como usted. Y le digo, ¿por qué? Pues no, dice, no es porque uno se caliente, dice, pero no, debe uno casarse a una edad que a uno, pues si quiere uno casarse, dice, y si no, a uno no obliga a nadie de casarse. Casarme no. no sé, tal vez juntarme, yo lo que quiero es terminar, ¿no?, mis estudios, ya de ahí trabajar, disfrutar un poquito y ya después, no sé, tal vez llegue. Antes creo que pues, la gente, sí, lo, pues, en un pueblo, el hombre va al campo, llega a comer, a descansar y a dormir. No va a ayudar a limpiar ahí al niño. No, a ver, yo ayudo a darle comer al niño. O lo voy a bañar. No, su trabajo. Pero el tiempo ha cambiado, los dos. Hacemos de todo. Cuando hay mucha ropa, él me ayuda a lavar ropas chicas. Yo lavo los pantalones, mi ropa. Él lava ropas pequeñas. Me está ayudando a lavar, a enjuagar, a atender. Pues si es algo, para mí es igual. No puedo especificar así qué precisamente tiene que hacer un hombre o una mujer. En la preparación de la comida o en otras cosas, mi esposo no me ayudó para nada. Pero hay hombres que sí ayudan a la mujer a cocinar para la familia, lava los trastos o hace alguna otra cosa de la casa. Si ahora hasta ropa lavan los hombres. No, puede ser diferente, porque también a los hombres se les enseña a hacer un poquito de lo que hace uno, porque no les pasa nada si ellos hacen el quehacer de la mujer, ¿no? Al contrario, ellos están mejor. Pues mis hijos yo los voy enseñando a que cuando se paren arreglen sus camas, barran, y después que hagan su tarea, hacen sus tareas y ya en los trastes que me ayuden. Me gustaría trabajar en la mañana y ya en las tardes pasarla con mis hijos y que mi esposo trabajara en la tarde, o sea, turnarnos para atender a los niños. No todo el día estar yo atendiéndolos, que yo sola tenga la responsabilidad o que él solo. Y algunos dicen, no, la mujer tiene que estar para atender al marido y a los hijos, no tiene por qué ir a trabajar ni nada. Pero no, para mí parece que los dos tienen derecho a lo mismo. Pues lo único que le cambia es el sexo, ¿va? Y de ahí pienso que pues son iguales. Dale uno lo mismo, ¿no? O quizá los hombres, porque son hombres, no, pues yo llevo los pantalones, pero o sea, no es el caso ese, ¿no? Sino de platicar, pues que tanto el hombre como la mujer vale uno lo mismo.